Hola, muy Por buenos muy bajo días, que muy hayamos buenas caído en la tardes. muerte, hallaremos la redención. William fue un pecador, sí. Pero también fue un buen hijo, un hermano protector y un amigo fiel. Y por estas virtudes, rezaremos para la salvación de su vida. Y ahora, uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras. Gracias, padre. Esto. Solo quiero presentar mis respetos. Billy, nunca te lo dije, pero fuiste como un hermano. He perdido la cuenta de las veces que evitaste que me apalizara. No sé cómo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es el que se cargó a Billy! ¡Suelo! ¡Ostras! Podrías haber puesto fin a esto hace días. ¡Sus padres! ¡Madre! Así funciona esta maldita ciudad. ¡Aquí, en el piso de arriba! Vale, nos empastillamos. ¿Que disfruto con esto? Vale, a tomar por saco. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre. Ladrones. Violadores. Asesinos. Y Dios los habría perdonado si se hubieran arrepentido. ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. Cabrón. Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considérelo un acto de castigo divino. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero sí el de ellos. Está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala y comprar su silencio. Dígale a la policía que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad, ¿vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. Vale. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron y me siguieron hasta la salida.
¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. Vale. Ha llegado el resto de la pandilla. Esto ya no mola mucho. Vale, vamos a irnos por aquí. Vámonos de aquí. Vamos, Sam. Sam. Sube ya. Vamos a... El día de hoy no ha salido como esperábamos. Vale, hay que escapar de la pelea. Has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Vale, salimos de aquí pitando. ¿Se han rendido? No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. Sospechoso desaparecido. Sigan patrullando. ¡Vamos, Tommy! ¡Piérdelos! Eso intento. Ha huido. Seguid patrullando. Ya lo atrapamos. Los hemos perdido. Gracias a Dios. Me va a costar Dios y ayuda olvidar este día. ¿Y que lo digas? Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semana. Venga, vamos a meter el viaje y vamos directamente a ver al jefe. Ya hemos cometido con nuestra misión. Venga. Gracias otra vez, Sam. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es, pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder, es demasiado. Me lo dices o me lo cuentas. No le des más vueltas.
Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. Vale. Vamos allá. Intermezzo. Cielo santo, Tommy. Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morello. Perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. Y más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale, de perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y juntó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos 7 u 8 meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morello contribuyó a la reelección de Ghilotti para perjudicar al Don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morello. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para birlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Polly se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros y Morello al acecho, el dinero seguía llegando. Al Don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti? ¿El consigliere del Don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea, no es para tanto. Las trifulcas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. ¿En algo habrá que gastarse la paga? Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño tuve un cachorro. A los 8 o 9 años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de Lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocí al Don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el Don se cabreó mucho. ¿Ya estaba mayor? No. Preñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy, tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya, te lo agradezco, Frank. Y dime, ¿qué pasó con la perra? El Don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí.
Saluda a Sara de mi parte. Una excursión al campo. 1933. Entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero. En cualquier momento podía llamar. Ah, Tommy. Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sara va a traer algo de comer, está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. Desde luego. Hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone. No... ¿Qué pasó? Gracias por esperar. El Don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy que toca. Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una granja. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos, haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el Don. Vale. Hola, Ralphie. Me voy a llevar tu coche, lo sabes. Está este muy resbaladizo. Vamos a omitir el viaje. Bueno, lo que os contaba, que bueno, la verdad que nos contaba mucho porque también es un juego que tiene muchos diálogos y bueno, la verdad que me interesa escuchar la historia y disfrutar de ello. Pero eso, lo siento mucho que no puedo hacer muchos comentarios. O sea, simplemente es ver la historia. Oli. ¡Cuidadito! Acabo de secarme. Perdona. ¿Conoces el sitio? Pues sí. No es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo. En el campo no hay más que bolsitas de vaca y aguardiente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los camiones, los volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. ¿Has quedado con Sara? ¿La hija de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay. Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú. Para, Polly. Venga. Estoy de broma. Es una buena chica. Si sientas la cabeza, ella sabrá enderezarte. Yo duermo en un sofá. Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo. En su juventud, Luigi era un asesino despiadado. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva tras la barra desde que era una cría? Seguro que está curada de espanto. Sabrá más cosas del negocio que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá guarecido de la lluvia. O habrá catado la mercancía. Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él.
como el mamón se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo. Te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las 40. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Vale, allá vamos. Menudo ambiente, ¿eh? Creo que sí, esto sí lo he visto en algún tráiler o algo. Esto sí lo he visto en algún lado, no sé dónde, pero lo he visto. Aquí. Y había alguien esperando. Había. No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. Esto está abandonado. Tarjetas con cigarrillos. ¿Dónde cojones te has metido? Investigamos el camino. Amigo. Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! Vale, ha intervenido la policía, creo. Recargamos. Vale. Ya no hay nadie más. Investigamos la emboscada, como dicen. Este debe haber tardado más en morir. Vale, aquí. Uf, que todavía sigue. ¡Soy yo! Polly, habéis tardado mucho. ¿Dónde está Sammy? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea que los demás también están fiambres. Pasma. Son policías, Tommy. Y yo qué sé. No me enseñaron la placa. No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morelo. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. Border Patrol. Control fronterizo. Estos Venga. Tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. Mierda. Menuda potencia se gastan. Los polis de Los Heaven son unos mierdas a su lado. Tienen un disparo en la nuca.
Los habrán ejecutado. Qué desgraciados. Vale, vamos a mirar por aquí también. Vale, vamos a cargarnos esto por la espalda. Vale. Tiene una Thompson. La cogemos. La policía fronteriza trabaja para Morello. ¡Venid aquí ya! Vale, ese es de los míos. Vale. Y vamos a currarnos por si acaso. Vale, ¿por dónde se sale de este antro? Por aquí no. Vamos a coger el arma si somos más rápidos. Y último sitio donde vamos a mirar va a ser aquí. Vale. No, le acaban de dar. Le acaban de dar a Sam. Venga, muchachos, avancemos. ¡Es que reviente! Vale, vamos a por estos. Me falta uno. Va. Ah, toma por saco. Gracias a Dios. Hay que llegar a él. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. Cuidado. Cuidado. Poli. Sammy. ¡Joder! ¿Qué te han hecho?
Me dieron de lleno, Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo, no tardo nada. Vale. ¡Joder! No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí, ya te digo. Uf. ¿De dónde han salido todos estos? ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Líquéralos, Tom! ¡Venga, Poli! ¿Dónde coño te metes? Vale, vuelvo contigo. ¡Qué asco de sitio para palmar! ¡Cárgatelo, oso! ¡Soy hombre muerto! ¡Ya! Vale. ¡Mierda! ¡Cuánta sangre! Vale. Ayúdame, Tom. Aquí estoy herido. Espérate, me curo. Joder, y ya estoy contigo. La madre que... ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda, la poli! ¿Dónde vas? Loco. ¡Suben por las escaleras! Vale, Sam, estoy contigo otra vez. Madre mía. Tony, Donnie también. Sí. ¿Y Sam? Bueno, en las mismas. Voy a poder. Estate atento. Venga, Sam. Nos vamos a casa. Necesito un médico, Poli. ¡Sí, está claro, Sam! ¡Aguanta! Vale, vale. Te tengo, te tengo. Bien. Vale. Vale. ¡Poli! Tenemos visita. Vale. Sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. ¡Si se nos ponen detrás!
¡Envíanos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! Vale. ¡Menuda mole tenemos detrás! ¿De dónde hostias han sacado ese camión? Vale. Vamos a hacerle tragar plomo. ¡Ya nos tienes! ¡Sigue así, Tommy! Vale. ¡Nuestros amigos tienen lío! Vale, a por ahí. Dale, dale, dale. Reviéntalo, reviéntalo. ¡No puedo pisarle más! ¡Uf, Poli! ¡Nos hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! Vale, a tomar por saco, hay que acabar ya con esta cosa. No veo movimientos, vale. ¡Poli! ¡Tenemos que ir! ¡Yo también sé conducirlo! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! El camión está destrozado. Bueno, hasta aquí llegamos. Claro, pues que contra esa torreta, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde disparo? ¿A las ruedas? ¿A dónde? Vamos a intentarlo una vez. Es que es imposible.
El camión está destrozado. Pero es que, ¿qué puedo hacer contra esa torreta? Es que, cuéntame. Cuéntame qué puedo hacer. Es que, de verdad. ¿A dónde tengo que darle? ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Están recargando! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Ahora, Tommy! Estoy disparando todo el rato, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si es que no se puede. ¿Qué me estás contando? Es que de verdad. Como lamento que las cosas no se hagan del todo bien y luego lo paguemos los usuarios. Pero ¿dónde le tengo que dar? ¿Dónde le tengo que dar, de verdad? Ay. Espero poder pasarme este capítulo porque si no, de verdad, me voy a volver. ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Dispara ahora mientras podemos! Vale, ya nos han destrozado el camión. Es que no puedo hacer nada más. Hasta aquí lo dejo.